Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a realizar este pequeño sofá que es parte de nuestro trabajo, nuestro interior. Y bueno, con base a ello vamos a ver aquí cómo cambia de color, su pequeña muestra, sus diferentes características. Y bueno, para ello es importante y necesario realizar una caja de 5 por 14 por 0.7, y en este caso lo vamos a dividir en dos segmentos para obtener algo así. Ajá, ¿esto qué quiere decir? Hacemos la caja 5, 14.7 y 2. Entonces aquí. Cinco, 14, cerramos el punto 7 y aquí obtenemos esta caja. Bueno, lo importante aquí es poder realizar este pequeño elemento que aquí vemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, primeramente, obviamente, convertir a sacar una copia y convertir a editable poly. Desde convertir a editable poly, vamos a realizar un polígono que se va a seleccionar y se va a extruir a 0.7. Una vez extruido a 0.7, aquí nosotros partimos a hacer la selección y se va a extruir más o menos a 50. Y aquí en 50 le volvemos a hacer sacar otra extrusión a 5 centímetros. Le ponemos 5 centímetros, aceptar. Y una vez que tenemos estos 5 centímetros, aquí podemos partir para sacar nuestro siguiente polígono. Este se extruye más o menos a unos 60 centímetros. Un poco largo. 20, 40 son 50 centímetros. Vamos a bajar un poco la medida, 50 centímetros. O lo ponemos a 50 centímetros. Vamos a darle a extruirlo. Aceptar. Y aquí se le da una extrusión de 0.7. Aceptar. Y posteriormente aquí por último, en esta parte, en este lado, vamos a sacar una extrusión de 90 más o menos. Aceptar. Y se realiza, mientras que aquí abajo lo que hacemos es generar nuevamente aquí por ejemplo, vamos a verificar un poco la medida. Y lo que hacemos es tratar de que esto mida 5 centímetros. 2, 4, 5. Y este también, 2, 4, 5. Y una vez que tiene los 5 centímetros, vamos a hacer un polígono en este punto. Vamos a hacer una extrusión de 5. Aceptar. Y vamos a aplicar un control Z y vamos a verificar cómo tenemos nuestra medida. Y aquí, pequeño ajuste. Se le van a poner 10 centímetros. Y le ponemos aceptar. Y una vez aquí, le ponemos un extrude, 0.7. Le damos aceptar.
Aquí nuevamente extruimos, perdón, seleccionamos y extruimos a 20, aceptar. Se vuelve a extruir a 5. Y teníamos aproximadamente 90. Aquí vamos a hacer, quitar las medidas. Vamos a hacer una pequeña extrusión aquí. Y sumamos 5 y 5 son 10. Vamos a hacer una extrusión más o menos de 80. Aceptar. Y aquí en el frontal nos podemos dar cuenta de qué tan cercanos estamos. Bueno, esto lo voy a hacer un poquito más hacia adentro. Ahorita vamos a ver por qué. Y justamente aquí, en este movimiento, yo ya tengo un elemento totalmente simétrico. Sin embargo, todavía nos falta configurar. Por ejemplo, si a mí me pasa esto que no tenga, que no pueda seleccionar, saco la selección y vuelvo a reconfigurar todo esto en orden para que lo pueda volver a controlar. Es decir, aquí podemos cambiar las órdenes y volvemos otra vez a nuestro estado normal. Bueno, aquí seleccionamos este y buscamos la herramienta Symmetry. Y aquí con el Symmetry, lo que vamos a lograr es que una vez abierto el Symmetry, aplicamos el Mirror con un flip. Y esto lo vamos a ir abriendo poco a poco hasta entender qué tan separado va a estar. En este sentido, podemos utilizar este así y nos damos cuenta qué tan simétrico está. Aquí lo voy a utilizar con esta simetría y una vez que ya está aplicada la simetría, quitamos el mirror y aquí está nuestro objeto simetrizado. Pero aquí hay un pequeño detalle. Esto voy a eliminarlo y vamos a aplicar un polígono para utilizar estos dos y extruirlos a 0.5 también. Una vez que se extruyen a 0.5, podemos darle a aceptar. Y aquí en el 0.5, seleccionamos estos de atrás, le ponemos una extrusión, igual va a ser de 5. Le ponemos aceptar. Quitamos el polígono y ahora sí, volvemos a activar Symmetry. Hacemos el flip. Y aquí con el flip y mirror lo obtenemos y aquí más o menos así ya tengo el objeto. Aquí lo que hice fue una entidad de modelado simultáneo, pero con una copia en espejo, en lo cual es una herramienta que me va a facilitar poder modelar objetos simétricos de una manera mucho más sencilla. Y aquí lo que se tendría que hacer es volver a seleccionar el objeto y darle clic derecho para convertirlo en editable poly. Al convertir en editable poly, podemos utilizar ya los polígonos de aquí. Y por ejemplo, podemos utilizar estos de aquí y podemos aplicar con un poquito de cautela, podemos aplicar nuestro bridge. Acá. Tenemos nuestra selección y ahí tenemos ya nuestra figura. Bueno, es muy importante entender que esta figura va a tener 20 centímetros de altura en esta parte. Entonces aquí se recorre a los 20 centímetros, más o menos. Mientras que este se va a quedar a 1,40, son 50 centímetros. Esto vamos a bajar 20, 40, 50, más o menos con esta intención. Y aquí vamos a determinar con nuestro vértice cuánto va a medir este objeto, o más bien este sillón. En este sentido, lo estoy ordenando
Usted sabe un poquito más pegado. Y aquí tenemos en promedio. Veinte, cuarenta, sesenta, ochenta, cien, 120, 140, 160, son 180. Más o menos tres plazas. Podemos hacer las 180. Aproximadamente ahí. Y vamos a proceder precisamente a trabajar nuestra primer caja. En este caso, nuestra primer caja la vamos a sacar desde aquí y le vamos a generar la longitud de 180. Vamos a manejarlo un poquito menos, 174 aproximadamente. Ahí está, 176. Ahí lo tenemos. Le vamos a poner una altura de 20. Una vez que tenemos nuestra caja, la podemos subir y la vamos a dejar aquí al ras nuestro objeto. Veinte, cuarenta, cincuenta, más o menos un 60. Así como lo vemos. Y lo ocultamos. Esta caja debe tener un segmento en todos sus axiales. Aquí lo que se hace es, obviamente, primeramente guardar una copia. Esto se convierte en editable poly. Seleccionamos sus edges. Estamos seleccionando sus filos. Aquí más o menos utilizamos un chamfer. Tiene 1 centímetro, 2 centímetros. Y le podemos poner por lo pronto aceptar. ¿Qué va a pasar si nosotros utilizamos simultáneamente el Turbo Smooth y lo hacemos con esta categoría? Aquí, por ejemplo, voy a regresar. Vamos a revisar que todo esté en orden. Está. Y vamos a hacer el chamfer de 2 centímetros, aceptar, y podemos aplicar el Turbo Smooth o el Mesh Smooth. Por ejemplo, Mesh Smooth lo podemos dejar con esta modalidad y aquí abajo nos va a preguntar si lo ponemos en modo clásico o en modo norm, y aquí podemos elegir precisamente qué características. Si no nos gusta, podemos utilizar el Turbo Smooth con mayor mayor intención. Y aquí se le puede aplicar un poquito más de malla. Con las iteraciones a tres de malla, más o menos así. Y ahí lo dejamos. Bien, ahora, para poder lograr hacer nuestra siguiente parte, aquí por ejemplo, vamos a sacar nuevamente otra copia y este lo voy a cambiar de color, más o menos un color azul, y se le va a aplicar en lugar de 60, 20. Y le vamos a aplicar tres segmentos aquí, así como lo ven. ¿Qué es lo que voy a hacer con esos tres segmentos? Aquí lo que hacemos es seleccionar o convertir, más bien convertir editable poly. Y vamos a utilizar estos vértices internos y los vamos a abrir exactamente así. ¿Para qué? Para que sean simétricos y de esta manera, al irnos al top, nos podemos dar cuenta qué medidas estamos ya utilizando. Promedio 20 centímetros, 18 centímetros, ahí lo tenemos. Y aquí lo que hacemos es tratar de emparejarlo para tener una idea de lo que estamos haciendo.
Y aquí, por decir, podemos seleccionar este. Le podemos poner un 40 aproximadamente. Y aquí lo que hacemos con los edges es que este y este los recorremos un poquito hacia atrás, mientras que este y este junto con este los vamos a abrir un poquito. Aquí vamos a utilizar también estos edges. Y una vez seleccionados, los hacemos para atrás. Z. Y más o menos tenemos ya la idea. Ahora bien, este también le podemos sacar una copia para podernos asegurar de que el modelado que estamos haciendo va a ser correcto. Entonces aquí, por ejemplo, lo que se va a hacer es que en el caso de esta figura, se seleccionan los fillers. Verificamos por acá atrás que todo esté bajo estricto orden. Verificamos de esta manera, puro contorno. Y aquí le podemos poner un pequeño chamfer, igual de 2 centímetros. Aceptar. Y podemos aplicar un Turbo Smooth. Aquí seguiría igual. Como lo tenemos, podemos dar otro segmento para dárselo un poquito más orgánico. Aquí en el frontal procuramos que esté aquí al ras. Exactamente en este punto ya tenemos nuestra siguiente parte del sillón. Bueno, y quedamos con la siguiente parte, que es este silloncito. Y aquí lo que partimos a hacer es seleccionar. Y aquí lo que hacemos es, si en vista lateral, más o menos algo así. Bueno, esto lo convertimos en editable poly. Antes de que lo convertamos, vamos a poner unos 15 centímetros. Y lo convertimos en editable poly. Y esto lo vamos a subir tantito. Más o menos así.
Aquí, por ejemplo, yo ya no lo dividí desde antes, lo pude haber dividido, es decir, ponerle dos segmentos desde antes, pero no se hizo. Entonces, aquí lo que voy a hacer es insertar. Voy a insertar sobre los horizontales un vertical para poder conectar un nuevo filo. Entonces, aquí sobre estos vamos a aplicar un connect y aquí le damos uno, aceptar. Y lo hemos logrado. Bien, ahora aquí en el frontal, nuevamente utilizamos los vértices de este lado. Y aquí tenemos más o menos esto así. Y aquí tenemos esto así. Una vez que ya lo tenemos de esta manera, verificamos que esté bien. Aquí lo vamos a. Y aquí con los vértices igual. Selecciono más los de cada lado. Y nos vamos a abrir un poco de tal manera que esto se vea así. Aquí también nos vamos a bajar que tenga más o menos 20, 40, 60, 70 centímetros. Seleccionamos todo. 20, 40, 60, 70, 75. Más o menos así. En teoría. Y aquí lo que vamos a hacer es seleccionar estos edges del medio y se les va a dar un pequeño chamfer que va a ser de 0.5. Se le da el polígono y con el shift seleccionamos ya todo junto. Se fijan, se aplicó el shift. Y aquí le vamos a dar una extrusión de menos 5, más o menos. Y lo vamos a hacer aquí en modo local, aceptar. Y una vez que tenemos esto, podemos proceder a nuestros filos. Seleccionamos estos, 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 estos. Y verificamos que todo esté en orden. Aquí vemos cómo el proceso se está repitiendo. Aquí nos faltarían segmentos por la parte de abajo. Y aquí podemos aplicar un chamfer igual de 2 centímetros. Y se le puede aplicar un turbo smooth. Ese turbo smooth le damos unos 2, 3 segmentos. Cuatro incluso. Así que va a depender de nosotros qué tan. Una vez retomado esto, de esta forma podemos lograr hacer un sillón aplicando efectos sobre los cojines. Por ejemplo, en este caso, este cojín, podemos utilizar la herramienta F2, por decirlo así, o más bien, no la F2, vamos a utilizar la F4. Y aquí lo que podemos hacer es activar estos controles de punto, únicamente estos, y con simetría los podemos cerrar ligeramente.
Vemos que no está haciendo ningún efecto. Vamos a dejarlo mejor así, tal cual lo tenemos. Y aquí en el Vertex podemos verificar únicamente qué tan pegado los vamos a querer estos internos. Aquí los voy a seleccionar. Les voy a pegar un poquito más. Quitamos el Turbo Smooth. Ponemos el Turbo Smooth y ya lo pegué más. Entonces aquí, de esta manera tenemos ya nuestro sillón. Y pues ustedes ya podrán renderizarlo de la manera en que a ustedes les convenga utilizando estos elementos. Hay que recordar que para hacer, por ejemplo, un florero de estas características, siempre es importante ver cómo fue su desarrollo. El desarrollo le vamos a quitar el shell, le vamos a quitar el late y nos damos cuenta que parte precisamente de algo por aquí. Entonces, si nosotros utilizamos una línea más o menos con esas características, y ahí utilizo esta línea, donde voy a utilizar los segmentos line, después segmentos vértice, vamos a hacerlos en corner. Ahora sí, ¿qué va a pasar si yo selecciono este vértice? Y aquí en mi herramienta Fillet, selecciono y lo hago de forma manual. Tengo una parte, si yo hago este, se queda de una forma. Aquí también tengo este. Una vez, y lo hago muy pequeñito, o incluso lo puedo omitir, y ahorita lo regresamos. Por ejemplo, este lo voy a subir a exactamente este punto, y esto lo voy a subir a este punto. Entonces, voy a hacerlo un poquito más delgado de su eje, y aquí en perspectiva vamos a aplicar la herramienta Late, que es torno, y al aplicar nuestro Late aquí en mínimo, máximo, centro y máximo, aquí por ejemplo estamos viendo cuál es la característica. Entonces, si yo lo quiero modificar, evidentemente que lo podemos modificar dependiendo de las características. Y ya lo hice. Igual acá, si yo quiero utilizar un pequeño fillet, se puede hacer. Si yo quiero trabajar este filete, lo podemos hacer. Poquito, late. Y tenemos ya nuestra figura. Esta figura es una superficie y para que esta superficie cambie a un sólido, bástese con utilizar nuestra herramienta Shell. Y aquí vamos a determinar qué espesor queremos, hacia afuera o hacia adentro. Ahí podemos dejarlo en 0.5, 0.6, incluso en 1, dependiendo cómo lo hagamos. Y para hacer su interno, básese con aquí puedo utilizar líneas. Y se les va aplicando un sweep. Y el sweep lo hacemos como un elipse. Y aquí le podemos hacer sus características, 0.5 por 0.5. Aquí empieza a quedar una idea de cómo podemos lograr esta forma. Y aquí igual. Sweep 0.5 por 0.5, y así sucesivamente vamos haciendo muchas.
Y pues bueno, ya una vez que tenemos las figuras, podemos seleccionarlas. Y desde aquí podemos también al centro escalarlas para precisamente utilizarlo como medio en cualquier instancia. Puede estar en un centro de mesa, mientras que este mismo puede crecer al tamaño original y ser una maqueta mucho más grande. Con esto sería todo, con eso cerramos nuestro video de esta ocasión. Quedo al pendiente de sus trabajos y de sus prácticas. Muchas gracias.